Según la probabilidad, voy a encontrar estos números elevados al cuadrado y sus respuestas aquí directas. Acompáñenme, veamos que sí se puede. 6 al cuadrado nos da. Chequen en mi página cómo se resuelve este tipo de ejercicios. Ya aquí es una probabilidad y notarán que revisen en su calculadora que obtuve las respuestas directamente. Espero que les guste. Vuelvo y repito, consulten en mi página donde he explicado cómo es el proceso paso a paso. Un método desarrollado por mí.